sí, continuamos porque ayer en Juliantla se conmemoró el natalicio de Joan Sebastián y ahí estuvieron familiares, seguidores, por supuesto, del poeta del pueblo. En Juliantla, Guerrero, se celebró una misa para recordar a Joan Sebastián en su natalicio. Sus hermanos, Juan Marcos, Rosa y Federico Figueroa, estuvieron presentes. Sí, cumpliría el día de hoy 68 años, es del 51, 8 de abril del 51. Pues recordándolo como siempre, siempre recordándolo, saludando a la familia que viene y visitar un rato la tumba y estar en paz con él y recordar lo bonito como siempre. Muchos sentimientos encontrados, pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que él sigue aquí con nosotros, que sigue con todos nosotros, en cada uno de los que lo amamos. Alina Espino, última pareja sentimental del Rey del Jaripeo, no quiso hablar con la prensa y es que se preparan varias sorpresas para que el público pueda conocer más de Joan Sebastián. Hay algo en puerta, por ahí a la labor voy a pecar de chismoso. Platicando con el señor presidente Tasco, al cual le mando un saludo, tiene muy buenos planes para la imagen de mi hermano. Se está pensando en el museo, está pensando en develar otro busto, una placa que no se pudo llevar a cabo porque faltó el permiso del INAH, creo que es la placa donde le iban a poner el busto. Entonces, hay muy buenos planes el Ayuntamiento de Taxco y el Gobierno del Estado de Guerrero. José Manuel y Julián Figueroa estarán participando muy de cerca en este proyecto. Creo que Julián quiere donar uno, creo que José Manuel quiere donar uno, otro no sé dónde lo irán a poner. Por otra parte, el Gobierno Municipal del Pueblo Mágico de Taxco, Guerrero, también rindió un homenaje a Joan Sebastián, al que solo su hermano Juan Marcos asistió. Gracias a Dios se dio un bonito movimiento. La gente sigue, las visitas a su tumba cada día son más y más. La gente lo sigue recordando, ¿no? Y para nosotros, para la familia Figueroa, para su familia, te digo, no hay forma de retribuir, de pagarle a la gente que lo sigan manteniendo, ¿no? Familiares y amigos también visitaron el mausoleo del ídolo mexicano, donde un par de músicos interpretaron el tema El Primer Tonto en presencia de Federico Figueroa y su esposa. Pues así se recordó el aniversario, sí, del nacimiento, del natalicio del gran Joan Sebastián allá en Juliantla. Sus hijos no estuvieron. No quiere decir esto nada, ¿eh? El hecho que los hijos no hayan podido o no hayan, claro, querido, exacto, no quiere decir que no quieran a su papá. No, son cosas distintas. De primera mano, lunes a viernes, 12 del día, participa en Imagen Televisión.